¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informados. Finalmente, y bueno, del arbitraje, pues nuevamente, ustedes juzguen las acciones. Hay una imagen muy clara en redes sociales, que ustedes son los que tienen que juzgar. Y yo del arbitraje, como dije, no hablo, pero hoy en día es terrible. Yo no la pude ver hasta ahora y yo no entiendo por qué no fueron a revisarla. Hoy la afición se portó a la altura del equipo más grande de México. Lo sostengo y no tengo dudas. Sensaciones muy encontradas. Cuando no encontrábamos el partido, la afición estuvo. Cuando teníamos el marcador adelante, la afición estuvo. Y cuando necesitábamos que nos apoye, estuvo. Esto es para la afición. Amaury Vergara, presidente de Chivas, no asistió al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, pues estuvo en Las Vegas para la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Aficionados del rebaño cuestionaron en redes sociales la supuesta falta de interés del directivo rojiblanco. Esto dijo Vucetich tras ganarle al Atlas. Hay convencimiento, hay actitud, hay gente capaz, gente que desea ganar y que lo manifieste en cada encuentro, ¿no? Cada mantener una actitud de triunfo, eso es algo que te va a traer como consecuencia poder ganar un partido. Diego Coca habló sobre otra derrota rojinegra. Hoy estamos teniendo esa realidad, hoy el equipo dio la cara, hoy el equipo hizo 70 minutos muy buenos contra un rival que tiene muchísima más jerarquía que nosotros, pero lamentablemente se volvió a perder. Nos queda otra que seguir trabajando y buscar el último partido para cambiar. El Galaxy goleó 4-1 al Colorado Rapids. Chicharito marcó un golazo que fue el tercero de su equipo con asistencia de Julián Araujo. Hernández llegó a 15 goles en la temporada y el Galaxy mantiene sus esperanzas de entrar a playoffs. Con Gerardo Arteaga todo el partido, el Genk le ganó 1-0 al Gent. El equipo del mexicano se mantiene como segundo lugar de la Pro League con 22 puntos de 27 posibles. Juegazo entre el PSV y el Feyenoord. El equipo de Eric Gutiérrez le pegó 4-3 al de Santiago Jiménez. El delantero mexicano entró a la cancha al 56 y se fue en blanco, mientras que Guti ingresó al 74 cuando el juego estaba empatado a 3. Con este resultado, el PSV es ahora el segundo lugar, mientras que el Feyenoord podría caer hasta el cuarto. En Italia, el Cremonese vive un infierno. El equipo de Johan Vázquez fue goleado 4-0 por la Lazio. Johan entró a la cancha para el segundo tiempo. Vázquez estuvo a punto de regalar un gol, pero Immobile perdonó. Con 2 puntos, el equipo del defensa mexicano es penúltimo de la Serie A. Creo que los jugadores mexicanos tienen que desafiarse más a sí mismos, salir de la zona de confort y tratar de demostrar que pueden competir con los mejores jugadores del mundo. Y los mejores jugadores del mundo están en Europa, dijo el exjugador alemán Jürgen Klinsmann. Alejado del trip, Carlos Vela habló sobre el enfrentamiento entre México y Argentina. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y en la historia del fútbol mundial, pero espero que en la Copa del Mundo tenga un mal día contra México, dijo Vela en entrevista con la MLS. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.